Dominicano, si usted en este momento tiene el rollo de su teléfono, foto o video de Amelia o cualquier figura que se le haya pasado esto, no, gente que hayan subido video, porque una cosa es que yo la subí, que yo tengo la plataforma esa de OnlyFans y cosas así, que soy yo que la subo, pero si es sin autorización, no se preste para tal bajeza, compórtese como tal, véala en el teléfono del amigo, pero no la guarde en el listé. Iniciando una semana más. Bendiciones para todos nuestros oyentes y la gente que siempre nos sigue a través de las redes sociales y también de nuestra plataforma en YouTube. Señores, arrancamos inmediatamente con el tema que está en tendencia. Y yo creo que la More, Amelia Alcántara, se lo está llevando todo en redes sociales. La mujer más sincera. Ay, sí, señora, acaparando toda la gente, atención, la atención, claro. Todo el mundo pendiente de qué hace Amelia y qué no hace Amelia. Además, estuvo en una entrevista recientemente con su jefe, Santiago Matías. Y miren, yo en lo particular incluso le escribí, no veo todas las entrevistas que realiza Santiago, la verdad hay que decirla, pero quise ver con los cortecitos que estaban publicando en redes sociales. Yo dije, déjame ver qué tal el manejo de Amelia, qué tal se desenvolvió. Incluso le escribí y la felicité, porque Amelia no es mentira que es una figura que, a pesar de que de pronto no tenía la preparación cuando arrancó, se le ha visto mucha mejoría. Claro, yo le decía, óyeme, bastante. En cuanto a la dicción, muchísimo mejor. La elocuencia, la coherencia, el desenvolvimiento. O sea, una muchacha que tú le haces una pregunta e inmediatamente te contesta. Y sobre todo, que siempre ya ha mantenido su esencia y eso es muy bonito. Claro. O sea que felicidades a Mila Alcántara por parte de Caro Brito. Yo sé que estamos aquí todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, después de esa entrevista, pues entonces, más sonido para Amelia Alcántara. ¿Pero qué es lo que está pasando? Ponme en contexto, porque a mí no me ha llegado nada. Mira, acá una pregunta. ¿Qué coincidencia que luego de esa entrevista que le hiciera su jefe? ¿Por qué tú tienes ese mal corazón? ¿Por qué se queda así? Por eso que nadie quiere saber de mí. ¡Explotar! Este oye, tema, oye, mi amor, pero ajá. ¿Pero cómo tú crees que una mujer va a jugar con algo tan serio? A ella no importa nada. ¿Y qué sabes tú? Ay, no sabes que yo tengo Mili. Por eso que yo tengo problemas con Mili. ¿Cómo tú sabes que a ella no le importa nada? Ella siempre ha dicho lo que ha hecho sin temor a nada. Sí, pero hasta el punto no. Ahora, a mira, mí espera, espera que Amelia te dé que apagar. El hecho de que luego de esa entrevista, que le hiciera a su jefe, creo que el sábado, la publicaron, me parece, en el día de ayer, domingo, pues explotar a todo esto. Pero todo, todo esto, ¿de qué estamos hablando? Diabólica. Yo todavía no entiendo. ¿Tú no sabes que Amelia Alcántara está en el aire y la gente también en el aire? Con un video y con unas fotos íntimas. Que la están extorsionando. Ella misma, antes de que de pronto salieran esas fotos a la luz pública, ella compartió a través de sus redes sociales que la estaban extorsionando, incluso amenazó que ella nos iba a dejar, que cualquiera que publicara esas fotos o esos videos le iba a caer todo el peso de la ley. Alenta, la gente, no le estamos cogiendo, no le estamos cogiendo presión a nadie. Las mujeres no estamos para aguantar nada. ¿Oye, Shakira? Si usted pensaba, pensaba que esta altura del juego, donde la mujer está más empoderada, facturando más que nunca y sin miedo a nada, le va a coger presión a un corre chiquito porque quiera que venía a extorsionar. Digo que, mira lo que tengo. Sepo cuidar. Que se cuide. No. ¿Tú sabes por qué? Porque ella dijo, tú quieres hacerme eso. Pues tú, ave manito. Dale, tú, More, puso ella. Tú no eres más fuerte que yo. Y conociendo nosotros a la More, que es una mujer que no tiene pelos en la lengua y que le importa un carajo lo que hable y diga cualquiera, pues entonces ella misma se tiró para adelante. Ella misma dijo, miren, tal y tal y tal cosa, y yo me hice tal y tal y esto, y yo estaba jugueteando con mi mano esto y esto, hay un video. Pero esa tipa que sale ahí con ese fundillo rajado, porque subieron una feísimo, esa no soy yo. Porque ella le dolió. Fotos, sí. Parece que es muy parecida a ella. Hay una persona, con la cuquita desbaratada que le están asociando con la cuquita de Amelia. Entonces ella dice, de ahí no, mi amor, porque la mía está limpia y sana. Vamos arriba con lo importante ahora. Atención, la gente que está viendo esto. No sé qué está pasando, que no me está llegando el contenido.
Yo quiero saber si es que estamos enemigos, los tigres que manejan los Telegram, o qué es lo que está pasando, si tengo que pagar una membresía, si debo un dinero. ¿Por qué no me está llegando ese contenido, señor? Es que yo creo que todavía no ha salido, ¿verdad? Las fotos están circulando. Está circulando ya el video. Yo he visto algunas fotos. O sea, ya todos ustedes, productor, tú, ya están viendo los cenitos. Ah, pero estos son unos maniáticos. Ya no me mata la vaina. Yo estoy ofendido. Yo sé que ella se había echado para adelante porque, mira, Amelia tiene una forma de ser que incluso muchas veces... y que muchas veces este caso, que les voy a comentar ahora... funciona. A veces a ti te quieren tullir, a veces a ti te quieren hacer un daño, sí, y si tú te adelantas, claro, como que se cae de la mata. O sea, a veces el daño es menos, porque la gente que está programando hacerte una maldad es lo que quiere, asustarte, que te pongas temeroso y tullirte, porque esa es la realidad. Y como están vendiendo también, porque acuérdate que cuando tú la montas adelante, ya como que de vender. Yo creo mucho en un tema, y es que el internet y sus beneficios son muy, muy bondadosos y todo lo que tú quieras, pero también trae sus consecuencias. Y obviamente una acción trae una reacción. No soy la que más pudor tiene, ni soy la más seria, ni soy la más honesta. Ahora, vuelvo y lo repito. Ladrón, como lo dije aquí una vez, mi hermana, en el sexting, que eso existe, y tú quieres mantener la picardía, el coqueteo con tu pareja, con tu agarre, con lo que tú quieras, mi amor, mande lo que vaya a mandar y huele cabeza. Porque hay que mandar fotos con cabeza o con tu cara, con tu rostro. O sea, ¿por qué? Mandado, Mili, ¿tú mandado? Señores, fue una elección. Sí. Toda mujer, si toda mujer ha mandado fotos. Eso foto. Es la mía, pero una mujer elección. Mándale, pero se vaya a mandar, pero huele cabeza. Tampoco. Feliz. No. Te voy a decir una cosa. Porque tú puedes decir, no, uno no se le va a mandar las fotos íntimas de uno, un video, un loquito, sino una relación que no tenga mentira. Tú nunca terminas de conocer a la persona. Tú nunca terminas de conocer a tu pareja. Eso no fue lo que dije. Si tú terminas con tu pareja de 5 y 10 años y terminaste mal, olvídate que uno puede quedarse de esa gente. Ahora, quien haga eso como hombre, el título le queda gigante, o de una rata. Una porquería. Mira, y te voy a decir una cosa. Yo entiendo que a Amelia no le importa realmente esto por el hecho de que... No, claro, por su forma. Ella, si le dicen a ella, tiene que dar 500 mil pesos o salen los videos, ella misma lo publica. Exacto, lo subo yo. O sea, ella tiene un amor real por el dinero y ella lo ha expresado en diferentes entrevistas. En la misma entrevista de Santiago Matías dijo, yo amo el dinero, yo amo facturar, yo amo que me digan te deposité. Ayer yo vi un cortecito precisamente que ella decía, mira, no me importa si es rubio, si es gordo, si es casado. Mientras le deposite. Mi dinero, more, le dijo ella. Entonces, ¿tú crees realmente que ella se va a dejar extorsionar? Y que en verdad yo creo que Amelia exagera un poquito más de la cuenta. Ustedes saben. Eso vende ese morbo. Ustedes saben que el morbo vende. No te exageras nada. Y no solamente eso, sino que cuando tú eres un poco open, abierta, tú le pones un picantico para que suba un poquito más. Pero tampoco creo, digo, que sea así. Vídale. No, mi amor. Es que Hasta las más liberales tienen su... código y su cosita de que mira yo esto no. Ella ha demostrado en su forma de pensar en muchas ocasiones también, como lo ha expresado, que esa es su naturaleza, que a ella realmente no le importa, que ella en pocas palabras es medio lazy en ese sentido. No, pero mira, Víctor, la está vendiendo como si fuera un personaje. Ella no es un personaje. Es si ella es real. Ella no es un personaje. De lo que ella habla, es lo que ella conoce. Sí, ella no es un personaje. Yo me río tanto con ella porque yo pensaba, perdón, mami, yo pensaba que era un personaje. Pero yo compartí con Amelia ahorita en diciembre en un evento que nos tocó presentar en Higüey. Y yo, obviamente, antes de entrar a tarima, tuve tiempo... Yo me voy a quitar esto, exacto, señora. Normal. Tuve tiempo... No, yo estoy como Amelia ahora, que nada me tuya. Yo primero me tuyo. Tuve tiempo de hablar con ella. Nos montamos, ella se montó a mi carro y conversamos bastante. Y ella es tal cual, señores. Lo que muestra en redes es su esencia. Y qué chulo, porque... Para el gusto de los colores. Sí, y claro, la verdad, la diversión está en eso. Que la gente sea diferente. Y eso está bien. Claro. Ahora, vamos a la realidad... Y estamos claros que el amor no va a ser ni la primera ni la última que se le filtra fotografías. Uh-huh. Recuerden que hace poco Jessica Pereira, hace 3 años atrás, tuvo un problema con unas fotos de un celular que se le había perdido. Sí, sí. Nash La Bogar también le pasó eso también hace unos años atrás. ¿Qué otra figura pública femenina ha sufrido de estos temas de que se le han filtrado fotos íntimas o videos? No, pero lo de Benja... Me imagino que eso fue hace mucho tiempo también. Yo no recuerdo. Y si son recientes, por favor, así no me la manden.
Ay, Dios, mira, mujer. ¿Y por qué es que ustedes son ahora, así? Ustedes son hipócritas. No, tú nada más no, tienes que respirar y tú le das. Eres mentiroso. Un segundo. Mentirosa. Esta gente se quejan y son los primeros que mandan la foto. ¿Y esta foto, tía, que viste que tiene esa foto de las 10 de la mañana en su celular? ¿Qué foto? Las de Amelia. Por la salud de mis hijas, que tú me puedes revisar el teléfono. A ver, no me ha llegado. Es que yo no estoy en ese grupo de ¿Y tú crees que yo voy? Dije que está regada una foto de Amelia y yo voy a decir que guardarle mi teléfono, ¿para qué? No te voy a decir Sabrá, que los muchachos me la enseñaron y yo la vi, ok, la vi. Pero para que no tengo ningún fetiche raro, falta de respeto. Eso eres tú que guardas todo tu video y tu cosa. Lo primero es una compañera que le quieren hacer un daño. Lo segundo, es una mujer que necesita respeto. Aunque usted, señor, vea esa foto que se le enseñen por ahí, deje de reenviarla, deje de guardarla. Que entonces que usted en está... este país eso no va a pasar. Sí, pero guarda. Tú dices que deberían de borrarla. Tú ya la tengas en su celular, que la borre ahora mismo. Dale un mensaje a la nación, que borren la foto todo el mundo. Pueblo Dominicano, si usted en este momento tiene el rollo de su teléfono, foto o video de Amelia o cualquier figura que se le haya pasado esto, ¿no? Gente que hayan subido video, porque una cosa es que yo la subí, que yo tengo la plataforma esa de OnlyFans y cosas así, que soy yo que la subo, pero si es sin autorización, no se preste para tal bajeza, compórtese como tal, véala en el teléfono del amigo, pero no la guarde en el listé. Gracias. Wow. Normal. No, pero hay que parar de difundir estas cosas. Señores, perdonen. Detrás también hay manos que están llenas de maldad. Uno nunca sabe ¿cómo? Si esa intención viene necesariamente de un hombre. Puede ser una mujer. Sí, claro. De un hombre casado con eso, con los que ella claro, no, no, si que es ha salido un, de su boca. Si que es un hombre, es más de una ocasión con hombre casado. O sea, la mujer es capaz de muchas cosas. Sí, si es un hombre, es ardido que está con ella. Y si es una mujer, lo mismo. Algún problema debe tener con ella. Alguna situación que le quiera hacer la maldad. Si usted quiere se va a poner a hacer... O sea, para tú hacer eso. Esa no es la gran maldad. Al final, el cuerpo humano es uno solo. Todas las mujeres debajo de la ropa tienen lo mismo dos personas. No. No. Ella es una persona tan liberal que si sale la foto mañana, en la tarde, va a meter una noticia que le va a tumbar esa. Claro, es muy popular y tiene aquí, mucha influencia y ella se ha tripeado eso. Señores, miren, no es lo mismo. Y aquí todo se resentido. Pero no me ven a mí que todos los senos son iguales. Sí, pero todos son iguales. Se la hacen con los mismos cirujanos. Claro que sí. Mira. Yo le estoy criticando. Olvídate de eso. Güey, no me manden la noticia. Todas las cirugías quedan iguales. Un abdomen no queda igual que otro. Los senos no quedan igual que otro. Todo el abdomen es mal hecho. 100%. Claro. 100%. Y no te voy a decir. Trabajos. Además de hay muchos cirujanos plásticos. Y no con la intención de criticar. A nadie le gustaría. Claro, no, porque es la verdad. Por ejemplo, yo me hice hace años una liposucción y a mí me dañaron. O sea, me quedó fibrosis horrible. Y yo he jodido con eso toda. Desde hace mucho tiempo haciéndome X procedimiento y esa vaina está mejorando. Ay, Dios mío. Pero les voy a decir algo, chica o chico que quiso hacerle ese daño a Amelia. Tú le subiste la venta al amor, mi amor. Porque una mujer que se ve bien. Limpiecita, y te vas a quedar seco del bolsillo, mi amor. Adivina qué. Ahora le van a tirar más a ella. Bueno, y ahora tiene la venta más pero, ella, pero para los gustos ¿qué los colores? Se escucha eso, Vitaly Sánchez, que la venta, que la venta, que le subió la venta, como que ella se estaba bueno, tenemos que hablar y utilizar la jerga y los eso es la palabra y los términos no hay al caso rebobina, ¿qué es lo que fue lo que dijiste? Tú lo estás diciendo como que ella se está vendiendo prostitutivamente. Eso no es cierto, esta palabra que no es un palabra. Señor productor, usted que está en los comunicadores de hoy en día, mira. Vamos a poner la mitad del sueldo. No, míralo ahí. Eso es que tú sabes que no existe. Al final, esa es su forma, esa es su esencia. Ella la ha defendido y eso está bien porque claro. Yo respeto como es cada quien, pero no sí. Comulgo. Sí. Obviamente dentro de todo el libertinaje y que somos adultos y que nacimos para ser felices y todo lo que tú quieras,
debe de haber un poquito de pulso. Tú le tienes odio, Amelia, envidiosa. Envidiosa. No, pero hay que respetar su postura y su opinión. No, pero desde que inició, ella está riendo por la cosa. A mí me divierte mucho porque yo me río mucho con las cosas de Amelia. Pero dime, no. Pero sí, hay cositas que uno debería como muy tener cierto manejo. Sí, Amelia. Sí, pero que siga así cuando ella aquí critica a Toquisha, o sea, ya. Es como que recuerda que ella es contradictora. Aplauda esa palabra. Lo que pasa es, señores, que ustedes todavía, coherencia se dice, que esta parte no es elocuencia. No, pero tu palabra es elocuencia. No, tiene que tener elocuencia. Señores, deja de estar buscando términos determinados. Contradice un poco. Ahorita sale ella con una frase en inglés que nadie le entiende. O con una bonita vaina. Miren lo que le voy a decir. ¿Cómo está pasando aquí? Atiendan. Ay, Dios. ¿Atiende? Diablo, hasta se me olvidó lo que yo hago. ¡Mira, señor! ¡Mentira! ¡Mira! Me da pique esa vaina, porque es que ustedes meten demasiado la pata. Señores, miren, lo que pasa es que no es nada en contra de una persona. O sea, Toquisha, tú no la puedes comparar con Amelia. De por Dios, ¿en qué cabeza cabe, Mele de Moya? No, mi amor, yo estoy hablando de que tú aquí criticas que ella exhibe su parte íntima en videos. ¿Quién? Y lo manda a plataformas Toquisha. Pero es de Toquisha eso. Ok. Amelia no hace eso. Básicamente. Amelia no hace eso. No, Amelia no hace eso. La vida privada de cada persona. Ahora, si usted no quiere que eso se filtre y que le provoque situaciones, vuele cabeza. Yo puedo hacer lo que a mí se me dé mi maldita gana. Si yo agarro y le mando una foto y un video. Espérense. Si yo agarro y le mando una foto o un video a mi pareja del momento, si él la filtró, el que está mal es él, no soy yo. Claro. El que pereza. No yo. Porque hoy uno está bien, mañana no sabemos. Pero mira, tú vas a hacerlo ya. Y tú eres figura. Tú eres figura. Yo soy figura. Y él es un rastrero. Ella es figura. Pero tú criticas mucho a Toquisha. Ahora no le hacen coherencia nada. No, déjame decirte, por favor, déjame explicar. Ella no, quizás. Déjame explicar. Un segundo. Ay, dejen a Mili, a Santa Mili de Moya. Yo no soy Santa. A Santa Mili de Moya. Yo no soy la más pulcra. Yo he rodado y mucho. Señores. Toquisha, un segundo. Toquisha es una mujer con más pudor que Amelia Alcántara, aunque tú no lo veas así. Oye, ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque Toquisha nunca ha dicho públicamente que está con el marido de nadie, que coge dinero por hacer nada con nadie, que hace absolutamente nada de lo que Amelia sí ha dicho. Y es peor, porque lo hace gratis por vagabundo y rastrera. Ella está soltera y es una mujer que disfruta de su sexualidad. Entonces tú eres muy de doble moral y muy hipócrita. Sí, sí, digan lo que ustedes le den su maldita gana. Ay, señores, vamos a una pausa, ya regresamos con más. Esto es La Máxima Radio. ¡Vamos, Amelia!